Las imágenes obtenidas en exclusiva por el informativo TV San Jorge muestran no solo la magnitud de la tragedia sufrida por la agrupación musical liderada por Wilfran Arenas, sino la forma como Henry Lemus Lanciano, en medio de la angustiosa situación, parecía no querer dejar la guitarra a la que diariamente le sacaba todos los ritmos. El músico intentaba moverse pero apoyándose en su instrumento, no queriéndose separar de él ni en el peor momento de su vida, el que lo llevó a la muerte horas después en un hospital del departamento de La Guajira. Compañeros del guitarrista, corista y guacharaquero Henry Lemus Lanciano, que un día compartieron escenario con él, recibieron su féretro al tiempo que quisieron homenajear al amigo fallecido el pasado miércoles. El reconocimiento al músico comenzó desde el momento que se conoció su fallecimiento en la unidad de cuidados intensivos del departamento de La Guajira, a donde había sido remitido luego de sufrir trauma cráneoencefálico severo en un accidente de tránsito a donde se desplazaba junto con la agrupación vallenata que se presentaría en una fiesta privada en el municipio de Acarí. Su llegada a Ocaña logró reunir no solo a grandes amigos, sino a todos los buenos exponentes musicales que lo conocieron. Henry Lemus Lanciano será sepultado este viernes en medio de las notas musicales que interpretarán en su despedida. Entre tanto, en el hospital se recupera el acordeonero Kevin Jácome, quien resultó herido en el mismo accidente que ocasionó la muerte de Lemus Lanciano.